Bueno, mi gente, ¿qué más? ¿Cómo están? Esta vez les traigo un video diferente, totalmente diferente para mi canal, ¿no? Me compré esta vez un carro de control remoto. Es de los básicos para niños, para juegos. La caja dice que es uno para niños mayores de 6 años. Vamos a hacerle prueba, vamos a mirar qué tal. Lo compré en un centro comercial, en un almacén acá que se llama Al Costo, en Bucaramanga, Colombia, por un precio de 150 mil pesos. Entonces vamos a ver qué trae. La caja nos dice que nos trae un carro, obviamente un control, unas baterías recargables de 3.6 voltios, y las del control sí tenemos que comprarla. Entonces ya lo destapo para que vean qué viene en este espectacular carro de control remoto de juguete. No es semi profesional, digo yo, y tampoco es profesional. Entonces ya les muestro. Vienen las baterías, el cargador de las baterías y las baterías de 600 amperios. 600 amperios vienen las baterías. Un control normal para adelante, para atrás, izquierda, derecha, y el del encendido. Y el espectacular carro de control remoto. Obviamente ya vienen las ruedas así porque ya le estamos haciendo prueba. Ahorita les voy a mostrar qué tal funciona. Esto es como una cartulina, digamos, como una cartulina o como una carpeta escolar. Entonces es algo que no pesa mucho, viene asegurado con tres pines. El material me parece bueno para el precio. Atrás trae un poco amortiguación, pero trae, lo único metálico creo que veo son los tornillos y los amortiguadores. De resto es solo pasta, pero se ve pasta buena. Esto es muy delicado, muy plástico, pero me parece bien porque pues va a generar menos peso y así el carro pues andará más. Tracción 4x4 no, solamente trae tracción en la parte de atrás, la fuerza en la parte de atrás. Las direccionales, muestro las direccionales, amortiguación adelante y atrás. Entonces este es el carrito que trae. Dice que escala 1.20. Viene color rojo y color verde. Según la caja dice que anda a 20 km por hora, tiene un alcance de 50 metros, hacia adelante, hacia atrás, radio control de 2.4 y para niños mayores de 6 años. Entonces voy a mostrarle el video, vamos a hacerle la prueba, qué tal la fuerza, qué tal anda, y ya les muestro. Yeah.